Bien librado salió el secretario de Infraestructura Departamental en el control político en la Asamblea Departamental de Arauca. En un 80% estarían llegando las metas de esta dependencia. Fue un debate muy interesante y supremamente importante, porque ustedes saben que el tema de las obras es la fuente de más generación de empleo, y fue una de mis peticiones al secretario de Infraestructura, que quería conocer cuántas personas a través de las obras que se vienen ejecutando en el departamento han logrado acceder a la parte laboral, pero que también se identifique de la manera precisa cuáles son las poblaciones vulnerables que han sido y que han hecho la gobernación de Arauca y que han vinculado. Estoy hablando de mujeres, estoy hablando de población indígena, de población afro, de población con discapacidad, de población víctima del conflicto armado, que son las poblaciones vulnerables y que lo que estamos pidiendo siempre es de la Asamblea. La diputada del departamento de Arauca, Alexa Crife, manifestó que en todos los proyectos que se estén ejecutando, el gobierno departamental debe de darle trabajo a toda la población. Es que tengamos ese enfoque diferencial en cada uno de los proyectos y programas de la gobernación, y bueno, esa es una de las tareas con las que quedó el secretario de gobierno, de Infraestructura, de hacerme llegar como diputada esa información y también desde enviarle un mensaje a los contratistas. Esa es una tarea que venimos haciendo en cumplimiento al plan de desarrollo y el trabajo de transversalización que se viene haciendo con cada una de las secretarías, es que a través de los proyectos y los programas que ejecute la gobernación, en este caso el tema de las obras, le demos la posibilidad de empleo a los araucanos. La líder política aseguró que según el informe presentado por esta secretaría, estarían llegando en un 80% en su ejecución. Bueno, ellos aquí nos muestran un resultado de avance de obras casi de un 80% en el proceso de contratación, pero también esto es importante señalar que este 80% es de los recursos de la gobernación. Es importante también que la comunidad conozca que también se están gestionando unos proyectos a través de los OCAP, PAS, los PEDEPS, que son proyectos importantes que están en evaluación y que estamos esperando la ejecución de los recursos de regalías del departamento, que están también en unos proyectos que están en evaluación. Esto es lo que va a generar, es un impacto supremamente importante en el departamento y que por supuesto estamos pidiendo a la Secretaría de Obras que avance fuertemente en este proceso y que ojalá podamos tener estas obras realizadas en el departamento, pero que también se le dé el buen uso a los recursos y le demos la oportunidad laboral a los araucanos. Durante el debate de control político, también se tocó el tema de las obras inconclusas que han dejado los demás mandatarios. En cada municipio se viene ya adelantando un proceso, se habló de gasificación, se habló de los proyectos que se vienen en contratación y se habló también de aquellas obras inconclusas de gobiernos anteriores que el departamento pues debe entrar a hacer una operación especial con estas obras, y fue una de mis preguntas que vengo desde el debate pasado haciendo la secretaría: ¿qué va a pasar con estas obras que aún el departamento debe hacer un proceso de acuerdo a la norma? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a demoler? ¿Se les va a entregar a los municipios o efectivamente se van a terminar? Pero ya la gobernación debe darnos una respuesta frente a este tema. En materia de gasificación, todos los municipios del departamento de Arauca ya cuentan con los convenios firmados. Bueno, la información que nos da el secretario es que ya la mayoría de los municipios cuentan con estos convenios. Ustedes conocen que desde el gobierno pasado, el alcalde pasado del municipio de Tame inició con el proceso de gasificación del municipio, y ahora con este nuevos convenios la gobernación, la alcaldía, Ecopetrol y otras instituciones arrancaron una nueva etapa de gasificación en el municipio de Tame y ya arrancaron también con el municipio de Saravena. Nos informa el secretario que ya tienen para los demás municipios los convenios firmados y que muy seguramente entrarán en los próximos días a hacer el proceso debido para la conexión del gasoducto a los diferentes municipios que les hace falta. Los diputados del departamento de Arauca le solicitaron a la Secretaría la socialización de todos los proyectos que se vayan a ejecutar. Sí, también fue una de las peticiones que le hice al secretario. En el caso mío como diputada le he solicitado que cada vez que se socialice una obra se nos invite a los diputados para que la comunidad conozca que los diputados jugamos un papel importante en la aprobación de los recursos y esos recursos que van a cada uno de los municipios, pero que también conozcan que esos recursos hacen parte de la gobernación de Arauca, que está apoyando y está respaldando a los diferentes municipios del departamento. Fue una de mis solicitudes donde el secretario pues muy amablemente
manifiesta de situaciones que se presentan, porque a veces se dan de un momento a otro, pero con toda la actitud de escuchar nuestras peticiones, de que los diputados podamos ser invitados y que podamos llevar el mensaje de que la Asamblea Departamental juega un papel muy importante en la aprobación de estos proyectos y estos recursos que van para el beneficio de las comunidades. También se solicitó un informe sobre el Banco de Maquinarias Amarillas, en dónde están en estos momentos. Como también lo hice con el tema de la maquinaria amarilla. El tema de la maquinaria amarilla, la gobernación ha entregado en comodato maquinaria amarilla a los diferentes municipios, y tal vez la comunidad desconoce que es la gobernación de Arauca, con los recursos de la gobernación, que muchas veces se viene haciendo mantenimiento de las vías y las comunidades vienen desconociendo este tipo de acciones que desde la Asamblea Departamental se toman. Así continúa la Asamblea Departamental de Arauca con los controles políticos en el periodo de sesiones ordinarias.